sonrisita. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo? Estoy muy triste. ¿Pero triste? ¿De qué? Es que me han dicho que soy muy feo. ¡Oh, no! ¡Eres gracioso! ¿Cómo te van a decir que eres feo? ¡Porque soy muy feo! ¡Oh, no! ¿Y por eso usas una máscara? Sí, pillo. ¿Qué tal estoy? Pues, la verdad que mucho mejor. El verde te combina. ¡Pillo! ¡Oh, no! Deja la máscara, déjala. Vale. Adiós, eso es. Es mejor que la dejes y que muestres tu propia sonrisa. ¿Sí? A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, te me has ido! ¡Oye! ¡Espera! Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Sigo muy triste. ¡Hey! ¿Por qué te fuiste? Oh, no, amigo. Tranquilo. No. A ver. ¿Por qué te han dicho que eres feo? ¿Quién te lo ha dicho? Unos niños muy malos. ¿En la escuela? Sí, pillo. Mira, yo te voy a decir realmente lo que es la verdadera belleza. ¡Wow! Así es, lo que realmente es ser bonito. ¿Y qué es eso? Primero que ser bonito, no quiere decir que tengas una cara como la mía, ¿sabes? Yo sé que soy... Bueno, eso no. Vale. Sí. Bueno, ser bonito realmente es quien muestra a Dios, ¿verdad? Muestra el amor de Dios. No había pensado siendo un niño en eso. Bueno. ¡Qué buena idea! Pero ¿cómo puedo hacer eso? Porque si yo soy muy fea, pues todo el mundo va a ver mi cara fea, no va a ver a Dios. No, eso no importa, ¿sabes? Mira, te voy a contar una historia. ¡Vale! Érase una vez un niño que había llegado de la escuela a su casa para comer. Y le habían servido un plato de legumbres, verduras, zanahoria, brócoli. Y empezó a comer. ¡Oh, qué asco! ¡Brócoli! ¡Oh, me quiero comer eso! ¡Mira qué feo se veía ese niño! Quejándose porque no le gusta lo que come, ¿verdad? ¡Claro, pero es que está más asqueroso! Ahora te voy a mostrar un ejemplo de lo que debería haber hecho ese niño. Y así empezó a comer su plato de legumbres. Jesús, gracias. Aunque no me gusta, lo voy a ofrecer por un niño que sé que está muy enfermo. ¡Gracias, Jesús! ¡Muy bien! ¡Guau! Pero eso es muy difícil, ¿no, pillo? Bueno, pues sí, es un poco difícil, pero como lo hizo por amor a Jesús, pues en la verdad, todo lo que sea difícil, si es por amor a Jesús, se vuelve fácil. ¡Qué buena idea! Y además te quedas mucho más contento en vez de quejándote y triste y... Pero a mí me habían dicho que soy muy feo. No. Porque realmente, los niños bonitos son los que se portan bien, los que no se quejan, los que son muy buenos. ¡Qué buena idea! ¿Entonces ya no necesito mi careta más? No, ya no la necesitas más. Pillo, pero entonces, ¿cómo puedo ser bueno? Porque yo lo intento, pero a veces no me sale. Pues sencillo. ¿Quién fue el niño más bueno de todo el mundo? ¿Tú? No. ¿Mi primo? Bueno, pues es bueno, pero el mejor niño del mundo, más bueno... ¡Ya lo sé! ¿Sí? ¿Noé? No es. Ya sé quién dices, el niño Jesús. ¡Sí! ¡Fue el niño Jesús! ¿Y quién enseñó al niño Jesús portarse bien, ser obediente con sus padres? ¡Seguro que fue la Virgen! ¡La Virgen María! Yes. Por lo tanto, para ser un buen niño, puedes pedirle ayuda
a la madre más buena. ¡Me encanta! Porque la Virgen siempre nos escucha y sabe lo que necesitamos. Sí, y sí. Nos ayuda mucho. Es la más buena, la más guapa de todas las madres. Entonces ella, así como a Jesús, le enseñó todo. Le enseñó, pues, a ser obediente, a ayudar en casa, a ser generoso. Ajá. Y también a ayudar mucho. Y estoy pensando que entonces así, si yo hago lo que hizo Jesús, la gente podrá saber mejor quién era Jesús. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! ¡Estoy tan contento! ¡Qué bien! Serás como un espejo. En ese espejo no te vas a ver a ti mismo. Van a ver los otros a Jesús. ¡Wow! ¡Y de la mano de María! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Todo es más fácil y sencillo! ¡Claro! Así es. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ahora, cuando cada vez te sientas feo, o piensas que no eres muy bueno, o en la escuela te dicen algo que no te gusta, pues tú en ese momento vas a mirar a la Virgen y le vas a decir: mamá, que yo sea como Jesús. ¡Bien! Sí, a partir de ahora le voy a decir eso y así no voy a estar más triste. Así es, muy bien. Entonces, ¡hasta la próxima, amigo! ¡Gracias, pillo! ¡Adiós! ¡Sí!